Si naciste en Argentina en los años 90 o antes de los años 90, seguramente te acuerdes de este dibujito argentino. Así es, estamos hablando de Hijitus, creado por Manuel García Ferré y cuya primera aparición fue en 1955 en uno de los episodios de Las aventuras de Pipio, en formato de historieta, aunque en esos años tenía otra apariencia y era un personaje secundario. Recién 12 años después, en 1967, Hijitus aparece como el personaje principal en la serie de televisión que lleva su nombre. Eran programas cortos de 5 minutos y en blanco y negro, aunque los episodios a color vendrían poco tiempo después. Hijitus vive en una casa con forma de caño gigante en las afueras de Trulalá, que es donde ocurren sus aventuras. Es un chico común y humilde y está siempre acompañado de su perro Pichichus, pero posee un sombrero mágico con el cual, al pasar a través de él, se convierte en Super Hijitus, esto diciendo las palabras mágicas. Sombrero, sombreritus, conviérteme en Super Hijitus. Esto le permite a Hijitus tener la fuerza y los poderes necesarios para enfrentarse a las fuerzas del mal de Trulalá. Nos referimos al profesor Neurus, una especie de científico loco, y sus secuaces Pucho, Serrucho y Larguirucho, quien a veces está del lado de Neurus y otras veces del lado de Hijitus, haciéndole fácil el trabajo muchas veces al comisario Correntín, que solo debe encerrar a los malos. Pero estos no son los únicos personajes de la serie. Tenemos a Oaki, el amigo de Hijitus, quien es un bebé que está envuelto en una especie de pañal gigante y quien tiene dos pistolas. Es hijo del millonario de Trulalá, Gold Silver. Otra de las villanas por momentos es la bruja Cachavacha y su búho, a quien se refiere como pajarraco. Y por último, tenemos personajes que no aparecían muy seguidos, pero quedaron en la memoria de la gente, como el boxitracio, una especie de animal boxeador. También teníamos a Raimundo y Kepchum, entre otros. Este dibujito animado argentino cuenta con al menos 70 capítulos, entre episodios a blanco y negro y color, y realizados en distintos años. Fue la primera serie de dibujos animados realizados en América Latina y ha sido considerada como la de mayor éxito en la historia del dibujo animado en Latinoamérica, y sin duda se ha convertido en un clásico. Y así pasó este pequeño resumen de una serie recordada por generaciones. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y comentarme qué resumen te gustaría ver más adelante. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en un próximo video.